Beto Márcico, procesado, embargado y preso. El exjugador quedó procesado en marzo por 22 estafas inmobiliarias, por las que fue embargado por casi 4 millones de dólares. Porque yo ahora me presento en convocatoria, o en quiebra, y por más que haga lo que haga, loco, olvídate, no cobra ni vos, no cobra nadie. Atrás quedaron sus días de gloria en el fútbol argentino. Al Villarreal para el Beto, entra el hermano, dame bola. Para todo el mundo de Boca, en realidad ídolo del fútbol argentino. ¿Quién iba a creer que un hombre como el Beto Márcico podía llegar a ofrecerte un departamento que se lo vendía a otra persona y vos quedabas con un agujero terrible porque no lo cobrabas más? Bueno, en su momento inició como una financiación donde él ponía como respaldo, puso como respaldo unos mutuos, un documento privado, como bien decías. Y al momento de que empezó a trastabillar, que nos sentamos a hablar con él y decirle, bueno, tendríamos que ejecutar esto porque no estás cumpliendo, nos dimos cuenta que eso mismo que nos había puesto en garantía lo había vuelto a vender, lo había vendido. Pero bueno, ojo con tus abogados nada más. Ojo con tus abogados porque los conozco, ten cuidado. Nada más, te van a mandar al muere diciendo que tienen todo esto, tienen todo lo otro. Y no están así, Martín, fíjate bien, loco, de verdad. Según información a la que accedió a la tarde, el Beto está a un paso del juicio oral. ¿Es realmente el ídolo del fútbol culpable de todos los cargos que se le acusa? Vos sabés que en ningún momento si yo te hubiese querido cagar, ya te hubiese cagado, te hubiese pagado un mango partido por la mitad y me voy a un juicio con vos. Yo estoy para solucionarlo, Martín, para solucionarlo. Nunca se me cruzó cagarte, ni nunca cagué a nadie. Nunca cagué a nadie. Bueno, tremendo, tremendo este caso, tremendo desde el Beto Márcico, un ídolo de Boca, tremendo los audios, las cosas que se dicen. Mami. Vamos, Diego Esteves, con toda la información. Bueno, si los audios son indignantes, cuando veas la foto del Beto Márcico en Cancún con un reloj de alta gama, que vale unos cuantos dólares, más indignación aún. Está un paso de juicio oral por dos figuras legales, defraudación por desbaratamiento de derechos y defraudación por estelionato, estafa, ¿no? Vulgarmente. Sí, sí. Es una forma cuando de... se vende algo como un bien como si fuera propio. Si estuviera... Pero en realidad se lo vendiste a otro. O sea, ¿él qué hacía? Te vendía un departamento con un boleto compra-venta, un departamento de pozo. Sí. Te decía, bueno, de acá 2 años, 4, 3. Lo vendía varios. Lo vas a tener y se lo vendía a otro ese departamento. Qué bárbaro. Ahora... Entonces, cuando vos ibas al departamento, decía, bueno, acá me toca a mí, toco timbre. Hay otra persona viviendo. Sí, doctor. Y claro, se lo había vendido. Él tiene un argumento exculpatorio un poco extraño, porque toma una cantidad de dinero y pone como garantía el futuro edificio. Sí. Y en el momento que le van a ejecutar la garantía, como lo escuchábamos recién, se la había vendido a terceros. No. Pero en el momento que los terceros decían, quiero mi departamento, decían, no, pero acá yo no les vendí nada a nadie. Y tiempo compartido. Sí. Ahora, en el medio quiebra la empresa. Sí. Claro, claro. Hay jugadores involucrados que cayeron, ¿eh? Barisma, él convencía. Cortito, ¿quién es el Beto Márcico de Hora de Boca? Ídolo absoluto. El Beto Márcico. Perdón, el perro. El Beto Mágico. Por supuesto, él arranca en perro de fútbol. El Beto Mágico, le dicen, de lo mágico. Ve que ha sido mágico en la calle. Jugador de la selección nacional. La gente de Boca y la gente de Ferro y la selección lo aman porque es un tipo sumamente carismático. Claro. Y además un tipo que con la pelota hace magia. Como buen estafador, el tipo te envuelve, ¿no? Te vende hasta un buzón. Vamos con Tucho en nuestro móvil. Tuchito, ¿dónde estás? Contanos, Tucho. Así es, Cari. Estamos acá en uno de los departamentos de la discordia, en donde el Beto Márcico habría estafado a ciertos moradores. Se puede averiguar un montón de información. La primera, acá vive un vecino que estoy tratando de convencerlo para que nos cuente. Está indignado. ¿Por qué? Porque nunca pudo escriturar por esta maniobra que cuenta Diego. Lo único que lo dejaron fue el juez vivir básicamente acá. Está como ocupa cuando él compró este departamento. Pero no solo eso, hablé con otros vecinos y me comentaron lo siguiente, que el Beto hasta no hace mucho tiempo estuvo viniendo por la zona. Sí. Yo le voy a pedir a Betito que me muestre el local este de negro que está acá abajo del edificio. Sí. Ese local que ven ahí, el Beto lo habría usado como depósito para la mujer y también habría intentado alquilarlo. Ahora hay una persona que me acerqué gentilmente a hablar, a preguntarle si podía...
nada, a darme testimonio de a quién le alquiló el departamento. Obviamente me dijo que no. Pero gracias a esta investigación logramos conseguir también el otro edificio en donde hay muchos, muchos damnificados. Perfecto. Y te cuento una cosa, ¿sí?, para sumar información. Sí, tuyo. El juez permitió al Beto poder alquilar estos departamentos que estaban deshabitados en modo que él pueda recuperar dinero para devolverle a los estafados. Eso Bien. Me lo comentó uno de los vecinos. Sí. En donde, nada, me contó esto que estaría pasando. Perfecto, perfecto, Tuchito. Enseguida venimos con vos, ¿eh? Pero antes, una información de último momento. Diego Esteves. Se contacta conmigo alguien que conoce y bien al Beto Márcico, porque uno se imagina que delante de esta situación el Beto Márcico ha sido desapoderado de sus bienes, que la está pasando mal. Sí. Bueno, lo que me relatan es todo lo contrario. Y lo voy a leer textual. Me dicen, sí, tiene fortuna, tiene un montón de propiedades en Barracas. Me puntualizan un piso en Isabel la Católica y Martín García, que lo tiene alquilado en dólares. Acaba de llegar la semana pasada de Cancún, donde va todos los años. Sí, es verdad, el Débora año pasado, cuando eso. Tocamos este tema, también estaba en Cancún con el hijo, que es otro de los que está involucrado. Lo que sí es cierto, Diego, antes que termine este último momento, es que él está embargado. Embargado. Por eso... genera furia, sí, pero su viaje, su reloj, está embargado. Okay, evidentemente, lo que un millón... Lo que está embargado son deben ser los edificios. No, está embargado. Bueno, él está embargado. De forma personal. Pero hasta cierto monto, porque... $1.800.000 embargado. Él y Lucas Alberto Márcico, su hijo, cada uno. Pero, es decir, 1.800.000 uno y 1.800.000... ¿Puede salir del país? Y pidiendo autorización. Sí, tiene autorización de salir del país. Y claramente, digo, uno supone, ¿no? Uno de esos alquileres los cobra en negro o los cobraría en negro, porque si no, como él está embargado, como bien dice el doctor, con su hijo, pide autorización, sí, como está derecho, lo dejan salir, no tiene ningún problema. Claro. Y hasta ahora, cada vez que llega este momento, que siempre para esa altura del año, siempre hay algún tema que o elevan a juicio o algo, siempre está en Cancún. Me dicen, se quedó con todos los departamentos en Belgrano, calle Roosevelt, sí, entiendo que es donde está Tucho. Barracas también, calle Quinquela Martín y Montes de Oca, más el piso 24 de la avenida Juan de Garay con vista a la Bombonera, el lugar donde tanto lo aplaudieron, pero ahora no hay tanto aplauso, no hay más gente reclamando.